título original de la obra de Leonardo Fabio, imperdible, que vamos a ver esta noche. La historia de Juan Moreira en colores, con sonido y todo, y a pedido del cariñoso público. ¡Qué memoria tenés! Pero eso es un peligro. Leonardo, qué delirio. ¿Alguna vez pensaste que se iba a poder titular así? Sí. No cabía en los afiches. No cabía en los afiches el título. No, lo iba a poner así, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? La historia de Juan Moreira. En colores, con sonido y todo, y a pedido del cariñoso público. ¿No? Soy un capo. Soy un capo, sí. ¿Sabes por qué? Porque en Mendoza, sí, ese héroe del radioteatro cuyano, sí, Ubriaco Falcón, sí, anunciaba a Juan Moreira en color, en Technicolor. Sí. Claro, iba por los viñedos. Sí. Entonces tenían faroles de noche, sol de noche. Sí. ¿Conocés? Sí, claro, sí, sí. Bueno, entonces ponían papelitos de colores cuando pasaban los que hacían de indio, que eran dos, iban, sí, y venían, iban y venían. Y me quedó grabado. Y él, sí, anunciaba por radio, sí, el espectáculo en el viñedo tal de, sí, Las Catitas, no sé cuánto, en Technicolor. Sí. Con los indios en Technicolor, porque era lo único que era con Technicolor. Claro. Sí. Entonces dije, yo lo voy a llamar así también, claro, a esto. Y a pedido del cariñoso público. Y a pedido del cariñoso público, ¿no? Claro. Estamos en tal lugar a pedido del cariñoso público. A pedido del cariñoso público. Después me hicieron entrar en razón los rusos Urovich. Ahora me dice, Lucito, te mato. Claro, vos ponés el título y yo te mato. Bueno, fue una reivindicación del folletín. Así es. En realidad. Y además no era malo el título, tenía también su razón de ser, además de la que vos das, el título inicial, porque había dos versiones mudas claro, en cine. Claro, claro, originalmente claro, era hecha con mímica, ¿no? Sí, sí, sí. Este, fue mi primer película color. Sí, claro. Color. Además venías después de una trilogía intimista, sí, en blanco y negro, así que... Y fue... había abandonado todo el cine también. Sí, era un cine inesperado de Leonardo Fabio en ese momento. Sobre todo por mí. ¿No? Y también por el público. Fuimos todos a ver qué hizo Fabio. Sí, ¿no? Sí. Fue muy lindo. Fue muy lindo y muy... Aprendí un mar de cosas que yo ignoraba. Además trabajé con un tipo maravilloso que es Bebán. Sí. ¿No? Fue muy lindo trabajar ahí. Fue muy lindo trabajar ahí. Fue la primera vez que yo trabajé con Rodolfo Mórtola, sí, como director asistente, que es, digamos, me da una gran tranquilidad porque es un tipo de un gran talento, ¿no? Entonces me apoya mucho, me apoya mucho. ¿Cómo fue tu encuentro con el color? Complicado. Todos los primeros días yo iba a filmar, pero más que nada para hacer pinta, porque no sabía nada, ¿no? Ni cuál iba a ser el resultado, nada, nada. Y después me fui habituando. Además estaba aterrado con el color. Y me acuerdo que De Sanso me dice, bueno, olvídate de que es color, pensá que es blanco y negro. Sí. Le digo, no puedo. Oh. Después de ver dos o tres proyecciones o cinco, me fui habituando, sí, habituando, y ya después ya me lancé. Sí. ¿No? Después tuviste un romance con el color. Sí. En esta película, ¿no? Sí, porque ahí ya comencé a trabajar con la luz natural, digamos, ¿no? Los atardeceres. Sí. Esperábamos los amaneceres. Apostábamos a la luz real, sí, ¿no? A iluminar con las antorchas que estaban en el prostíbulo. En fin, fue muy linda esa filmación, tan linda como El Dependiente, porque lo pasaba bonito. Además, fíjate vos qué cosa rara, ¿no? Los designios de Dios. Yo con esa película nazco al color, sí, ¿no? Y muere el blanco y negro. Cuando yo hago
Juan Moreira, muere mi abuelito en medio de la filmación, que es el ser que yo más quise en la vida y más quiero. Y nace Nicolás, mi hijo. O sea, mirá que dos cosas, ¿no? Termina una etapa y empieza otra. ¿Qué sobrenombre tiene Nicolás? Nicolás, Nico. Nico. ¿No le decís Choila? Choila. Cuando era chiquitito, claro, sí. Claro, yo me acuerdo. Choila, no, pero ahora es un elefante. Bueno, que... y contá por qué le decías Choila. Porque es bolita, sí. Bolita en pero, Mendoza. Pero no, ¿no tiene nada que ver un poco también con el reconocimiento que vos tenías por Queola? No, no, Choila es en Mendoza, son las bolitas de vidrio. Esas son las Choilas. Y después a mi productora yo le puse Choila Producciones. Y ahí yo recuerdo un trabajo muy importante en esa película de una actriz tan poco valorizada suficiente en el cine que es Alba Mujica. Trabajo maravilloso. Pero yo quiero destacar algo muy importante, sobre todo para la gente que comienza en el cine, en cualquier orden del espectáculo, ¿no? Lo que yo repito hasta el cansancio, rodearse de gente de mucho talento. Fíjate vos, yo marcaba una iluminación muy dramática, muy cortante, muy tipo Hanna-Marie Henrich, sí, ¿no? Pero en la escena de cuando Moreira está acorralado en su cuartucho del prostíbulo, cuando va a morir, bueno, era un lugar muy pequeñito, era una cosa chiquitita, sí, chiquitita. Entonces, Bevan estaba espectacular. Nosotros lo veíamos ahí y la escena, que era cámara en mano y qué sé yo, bueno, él estaba espectacular, de un dramatismo arrollador. Y cuando llegábamos a la proyección, no pasaba nada. Y llegó un momento que me entré a angustiar, porque mirá, Rodolfo, tenemos que volver a hacer por segunda vez. Vamos a la proyección, nada. Pero ¿cómo? Y lo que yo vi, estoy loco, ¿cómo es? Estoy loco, sí, pero yo sé lo que filmó. Entonces, Rodolfo Mórtola me dice, Leonardo, la luz es rebotada porque... Por eso le quita dramatismo. Al ser la luz rebotada, sí, ablanda las facciones, o sea, perdés los ángulos del drama y se diluye la tragedia. Le digo, tenés razón, pero si yo nunca pedí luz rebotada. Entonces charlo con De Sanso, sí, y me dice, Leonardo, ¿dónde crees que ponga los faroles? Tengo que mandarlo rebotado arriba. Le digo, no, trabajá con, en aquella época había unos farolitos chicos, Dingy creo que se llama, no me acuerdo, con farolitos chiquitos y los vas dirigiendo, que te lo tengan aunque sea en la mano, pero no puede ser de otra manera. Claro, perdón, esto fue la cuarta filmación, a la cuarta filmación. Cuando vimos esa proyección, fue conmocionante, claro, estaban todos los gestos, la transpiración, toda la fuerza que ponía Bevan, todo el drama, ¿no? Y si no es por Mórtola, todavía estoy filmando. Porque yo ni se me había ocurrido esa posibilidad. Aquí también, como siempre, pusiste gente venida del radioteatro. Eduardo Rudy. Eduardo Rudy. Elcira, Olivera Garcés. Elcira, maravillosa Elcira. La maravillosa Elcira que está. Tan compañera. Sí. Una mujer excepcional. Sí, fantástica, Elcira, realmente. Que también está... Que también la repetí. ¿Sí? La repetí en Nazareno. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdo especial tenés de esta filmación? De esa filmación, el más fuerte es que estábamos filmando exteriores. Y yo estaba en el rancho, marcando, en el rancho de Juan Moreira, marcando una situación. Y de golpe me doy vuelta y veo que no hay nadie. Y me apagan la luz y digo, ¿qué pasa? Me entré a asustar, porque todo apagado, no se veía nadie, nada, no se veía nada, el campo.
Y de golpe prendieron todas las luces y bocina, había nacido mi hijo. Oh. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Qué maravilla. Sí, había nacido mi hijo. Bueno, yo sé que vos que nos estás viendo, estarás ansioso por ver Juan Moreira y yo también. Y yo también. Y vos también, bueno. Grábenla, grábenla. Compartimos Juan Moreira.